Estamos muy contentos. Esta es una ocasión especial, grata, porque este año ha sido, bueno, y estos últimos meses muchas cosas por celebrar, Roberto. Hemos tenido aquí la malpartida con la campeona mundial de box, a Sofía Milanovic, campeona mundial de tabla hawaiana. ¿Verdad? Tenemos la película nominada para el Oscar, ayer que van, ¿no? ¿Sí? Sí. Y lógicamente seguimos con las buenas noticias, bueno, con tu representación de Perú en las Olimpiadas. Esto no es poca cosa. En 1909, Candamo fue el primer peruano que representó al Perú en las Olimpiadas en Grecia. 100 años después, Roberto Carcelén nos va a representar en las Olimpiadas de invierno. Sé que el Comité Olímpico en su momento va a reconocer ese hecho en el Perú. Tú eres de acá, tú eres de casa, tú vives aquí en Washington State, y la gobernadora ayer en el mensaje que dio lo reconoció. Pero hay muchas cosas por las que sé que nos vas a compartir. Yo solamente quiero decirles que para mí realmente es un orgullo estar con Raquel, ahora con Roberto. Con Roberto porque se ha esforzado, ha hecho sacrificios con la familia, tiene una niña pequeña, con la familia en el Perú también, pero ha querido estar presente en las Olimpiadas y clasificando por sus propios méritos, ¿verdad? Claro. En Europa ha competido, en Australia, y esto ha sido un esfuerzo tremendo, ¿no? De varios meses, años, ¿no? Para llegar a este punto. Por ese mérito ahora, dos peruanos jóvenes van a poder participar de las Olimpiadas, gracias a esa puerta que ha abierto Roberto, ¿no? Que ha sido su clasificación en cross country. El 15 de febrero vamos a poder verlo todos y vamos a estar todos con mucho entusiasmo ahí pegados. En la ceremonia de inauguración. Ah, en la 12. Estoy seguro que también, como tú, va a compartir la emoción de recibir una medalla olímpica, porque así está yendo. Disfrútalo día a día. Todos los días, todo el momento que estás en las Olimpiadas, no, muchos de acá quisieran estar en esos zapatos, ¿no? Es algo que es muy es algo muy personal, pienso yo, en una forma, pero es algo personal que tienes que compartir con todos. Imagino que tu familia debe estar muy orgullosa, como toda la familia de todos. La familia, en general, toda la comunidad peruana que está atenta a todo esto. Porque es una responsabilidad histórico. Grande, yo sé que es una responsabilidad grandísima, porque vas a ir a representar a nuestro país, ¿no? Pero a la hora de competir, como te digo, disfruta, ¿no? Claro. Porque no, lo único que tienes en tu corazón es el Perú y adelante, a salir con eso nada más. Ya que hay una chiquita que ya está desde ahora orgullosa. Pero nomás quería darte las gracias por representar a Perú primero, pero nosotros también del estado de Washington queremos adaptar a usted y su familia, su esposa Kate, creo que es su hija, y toda su familia en este momento que es tan importante para usted y su familia primero, para Perú segundo y tercer para el estado de Washington. Y queremos hablar con el vicegobernador ahí sobre usted y su trayectoria, y él quería personalmente estar aquí, pero no podía estar, pero me dijo que está muy orgulloso de usted, y just to thank you for doing what you're doing, and recognize la importancia para nosotros, el trabajo, y el dinero y todo que has puesto, toda su vida, en este momento, pero yo creo que vale la pena, estoy seguro que vale la pena, y el éxito que estás ahí para llevar la bandera. Y eso para todos los hispanos. Los últimos años han sido, desde que decidí tomar el reto de ir a las Olimpiadas, han sido bastante sacrificados, bastante trabajo, pero lo único que teníamos en mente era, o lo que tenía en mente era representar a mi familia, al Perú, y también al país y al Estados Unidos y a la ciudad. Y finalmente ha sido un trabajo de equipo, de todos, de todo el peruanos, americanos y la familia. Y finalmente lo logramos, que yo pienso que es lo más importante hasta ahorita. Y vamos a ver qué sucede en el próximo mes, en los próximos
3 semanas. Y muchas gracias a todos por estar acá. Esto habla muy bien de todos nosotros, de todos los peruanos. Y gracias por sacrificar su noche y venir acá para darnos el aliento y la despedida. ¡Viva Perú! ¡Viva Roberto! ¡Viva! Quiero que todos levantemos nuestras copas, ¿sí?, por Roberto y su familia, a quien tengo el honor de conocer, a sus padres. No me extraña que seas una persona como la que eres, porque conozco a tu papá y tu mamá. Son gente muy linda, muy generosa también. Así que levantamos nuestras copas por el Perú, por Roberto, que ahora estos días va a ser el Perú para nosotros, ¿no? Te vamos a seguir muy de cerca. Por este año 2010, así que salud, Roberto. Salud, 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 Roberto. Salud, salud. Mucha suerte. El Pisco Sour, el Pisco es del Perú. Salud. De parte de la comunidad peruana y de consulado, un recuerdo emotivo de esta ocasión. Muchas gracias. Para que lo tengas en casa, no es para usar. Tengo la pico.